información sobre consumo de droga en los municipios Cerro y Centro Habana. ¿Y por dónde llegó esa información? Personas de confianza. A consultores de médicos de la familia que están preocupados, sobre todo en el caso de los jóvenes. Yo sugiero empezar por actualizar los casos trabajados en este tipo de delitos en ambos municipios. Concéntrate en los que han sido cerrados recientemente. Silvio, tenemos que ubicar a los proveedores. Yo voy a comenzar entrevistando a las personas que informaron. También alerta tus fuentes secretas y públicas. Yo me voy a comunicar con los jefes del sector de ambos municipios. ¿Y de qué tipo de droga estamos hablando si es que se conoce? Bueno, al parecer es de marihuana, pero esto es algo que hay que confirmarlo. Bien, a trabajar. Siembra de marihuana, acaba de trasladarse a La Habana a vivir con un hermano de nombre Pedro. Vaya, qué casualidad. Recientemente operamos un caso donde se verificó que la siembra de marihuana procedía de Santiago de Cuba. Bueno, si Rafael Viciedo cumplió 7 años y este caso es reciente, no debe ser la misma persona. De todas maneras, coordina con Santiago y que verifiquen la ubicación de los sancionados. No aparece ningún Rafael Viciedo. Bueno, seguramente no ha hecho traslado para La Habana. Busca Pedro Viciedo, el hermano. Y tiene 92 años. No, esta no es la persona que estamos buscando. Pedro Viciedo, igualmente natural de Santiago de Cuba, reside en el Cerro. Este tiene 48 años. Puede ser. ¿No hay más? No, pero según la información que demandó Santiago de Cuba,
de Rafael Viciedo coincide el nombre del padre y la madre con los de Pedro. Fernando, ese es mi barrio, el Cerro. Dame la dirección, después yo te veo. Dile a su ser que me vaya imprimiendo la foto. Sonia, necesito verte en una hora, ¿puede ser? En el lugar de siempre. Lo conozco. Su mujer es clienta mía. Yo le arreglo las manos y los pies toda la semana. Bárbaro. ¿Qué me puede decir de Pedro Viciedo este? Bueno, realmente con quien yo me relaciono es con la esposa. A él lo veo entrar y salir. Yo creo que no tiene trabajo fijo. ¿Nivel de vida? En esa casa hay de todo. Ella viste bien, tienen buena comida. ¿Vive alguien más con ellos? No, ellos no tienen hijos. ¿Has oído hablar de un hermano de Pedro? Ah, sí. Pedro. Dile a Rafael que me manda algunas viandas, que la cosa no está buena. Estate tranquila, Marisa, que mi hermano no es apuro. Tu hermano lo que es un tacán. Y dices que este hermano se llama Rafael. Sí. Sonia, a estas personas las estamos investigando por posible tráfico de drogas. Ah, no, pero yo no sé nada de eso. Tranquila, tranquila. Nosotros vamos a prepararte para que tengas los conocimientos mínimos. ¿Y cuándo va a ser eso? A partir de mañana y aquí mismo. Le vas a decir que estás cuidando a la anciana de la casa porque la hija tuvo que salir a provincia. Eso van a ser más o menos 2 días. ¿Pero tú crees que en 2 días yo voy a poder aprender? Sonia, te conozco, tranquila. ¿Todo está claro? Sí, sí. Sí, pero si Marisa me llama para que yo vaya a su casa, ¿qué hago? Le dices lo que te acabo de decir de la anciana. Es importante que no pierdas a esa clienta. Teniente Coronel, el domicilio oficial de Rafael Viciedo es en Santiago de Cuba y no ha hecho ningún traslado. Ahora mismo está viviendo cerca de La Habana. ¿Lo tienes ubicado? Al hermano Pedro, de él solo tengo referencia. Ven. Ay, disculpa que no pude venir por la mañana, Marisa, pero es que le estoy haciendo un favor a una amiga mía cuidando a la abuelita, porque ella tuvo que salir de La Habana por unos días. No importa, muchacha. Yo prefiero las mañanas porque estamos más tranquilas. Es cuando mi marido está aquí en la casa. Pero a mí me da igual cualquier hora. A ver. No te preocupes que ya eso no va a pasar. ¿Sí? Lo conseguí. ¡Ay, sí! Este es que me gusta, ¿eh? Este es que se cuantea. Lo que tienes que comer otro bolso de la mi amor, sí que
le dejo a este chico, seguro que no vamos a pasar nada. No, nada. No quiero nada. Voy a dar un baño y saco algo. No, chica, no, me preocupes. Mira a ver el color que te va a poner abajo, tiene que ser clarito. Chofer, te puedo decir que es un hombre blanco, joven y tiene el pelo claro. ¿Qué dices tú que Pedro venía más de lado? Estaba hecho una fiebre. Ni siquiera me saludó, pues ese hombre es tremendo maleducado. ¿Te traía algún paquete? No, nada. Pero... yo no sé si son ideas mías, pero yo creo que la camisa tenía un olor raro. ¿Olor raro? ¿Pero qué olor? No te vayas a reír de mí. Es que yo creo que la camisa tenía olor a marihuana. Veo que aprovechaste bien las clasecitas. Sí, pero yo no estoy segura. Pero de que era un olor raro lo era. A ver, y dices tú que Marixa te dijo que Pedro nunca estaba en la casa por la mañana. Sí, eso fue lo que me dijo. Vas a seguir visitándola por la tarde. Dile que lo de tu amiga se prolongó y tienes que seguir cuidando a la ancianita. El pasajero que va con camisa gris de mangas largas, pantalón negro. También lleva estos goles. Primera vez a Cuba. Motivo del viaje, turista. El narcotest dio positivo a cocaína. Pero además, aquí tenemos a dos sospechosos más. Aquí tenemos a Pablo Ascue y a la reina Fernández. Vamos a detener el equipaje a este momento, sin que se dé cuenta. Señor Pablo Ascue, vamos a proceder a la revisión de su equipaje.
No tengo nada que ocultar, señorita. Procede usted. Muy bien. Adelante. ¿Es la primera vez que viaja a Cuba? No, esta es la segunda ocasión. ¿Y motivos de su viaje? ¿El equipaje está embalado por usted mismo? Sí, señorita. ¿Pudiera retirarse los espejuelos, por favor? Enrique Solís viaja por primera vez a Cuba y lo hace transportando droga. Mire, te voy a decir la verdad. Me pagaron para que trajera esa mercancía a Cuba. ¿Y una vez aquí qué iba a hacer con esa mercancía? Entregársela a una persona que supuestamente la llevaría a Europa. Hoy mismo me llamaría por teléfono a la casa donde debí hospedarme. ¿Dónde es esa casa? Si me lo permite. Sí, claro. Aquí está el número de teléfono y la dirección. ¿Carlos con K? No, así me lo pusieron. Y así me dijeron que se identificaría. Se hace responsable absolutamente de todo lo que usted posea dentro de ese equipaje, ¿verdad? Sí. ¿Usted sabía que esta sustancia venía embutida en el perchero? Sí. Al pasar al equipaje de Ana Reina Fernández por Rayos X, detectamos percheros muy similares a los que se le ocuparon a Pablo A. Hay que hacer un análisis de vuelo rápido. Hay que hacerlo antes de que ella salga y recoge el equipaje. Muy bien. Tenemos 82 pasajeros, 69 son centroamericanos, 29 de ellos vienen como turistas. Los otros vienen por cuestiones de trabajo o estudio. Los que nos interesan vienen como turistas. Como casi siempre suele ocurrir con los que trasladan la droga. ¿Alguna otra coincidencia? Como ves, hay varias agencias donde sacan sus pasajes. Estos tres sacaron su pasaje en la misma agencia con 24 horas de diferencia entre uno y otro. Dame 10 minutos. Que nadie moleste a esta mujer para nada. Dejen que saque su equipaje tranquila. Muy bien. La declaración de Pablo A. fue prácticamente una copia de la de Enrique Solís. Ambos es la primera vez que visitan el país. Declararon que lo hacen por dinero. No sabían la persona a la que iban a entregarle la droga. Se iban a hospedar en una dirección que tenían. En el caso de Pablo A. fue, dice que se la sabía de memoria. ¿Quién tenía que recoger la droga? ¿Otra vez Carlos con K? Efectivamente. A ver. Es cocaína en ambos casos. Aquí está bien detallado el peso. ¿Todos los percheros contenían droga? Sí, son 8 en total. También tengo el resultado del análisis de orina que se le hizo a ambos detenidos y dio negativo. No consumen droga. ¿Sucede? Bueno, primero el tal Carlos con K. No aparece ninguna persona con este nombre en el listado de personas arribadas a Cuba en el transcurso de este mes. ¿Ni en las casas de renta? Ni en las casas de renta ni en hoteles. Vamos a mantener un control diario. ¿Es posible que este Carlos no haya llegado todavía? No, que no esté registrado oficialmente en ningún lugar, o al menos con ese nombre. Eso es posible, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Los dos detenidos iban a hospedarse en la misma zona, en el Vedado, y en casas cercanas. Yo pienso que debíamos concentrarnos en esa zona porque el tercero puede ir para ahí también. ¿Qué sabemos de esas casas? Bueno, las dueñas de las casas son mujeres, tienen buena conducta y hasta ahora no hay ningún reporte que hayan tenido un problema con alguno de sus huéspedes. ¿Qué pasó con la mujer que dejamos entrar? Thank you.
mujer se hospedó cerca de las otras dos casas. Bueno, seguimos trabajando. ¿Quién habla contigo de otro caso? Si el sobre Rafael Viciado no aparece ni en Artemisa ni en Mayabeque. ¿Es una cosa nueva? Vamos. Se trata de un lado rojo. El último número de la matrícula es 11, el chofer es joven y de pelo claro. ¿Nada más? No, me gustaría saber cómo huele el auto por dentro. ¿Y durmió bien? Perfecto. La habitación es confortable. Bueno. Doña. Sí. Yo estoy esperando la llamada de un enamorado. Es de allá, de mi país. Por favor, si él llama, usted me avisa en la habitación. ¿Y le aviso? Claro, claro. ¿Usted va a salir o...? No. Estoy esperando esa llamada. Gracias. Sí. Sí, sí. Un momentico. Es mi sobrina. Dime, querida. Sí, claro que te entiendo perfectamente. Sí, efectivamente. Enrique Solís tenía reservación para ayer. No sé cómo fue que él hizo la reservación. Bueno, él conoció de mi casa a través de internet, pero la reservación la hizo por teléfono. ¿Por cuántos días? 2. ¿Y no le dio ninguna referencia, ningún dato, nada? No, nada. Rosa, nosotros sabemos que usted es una persona seria en la que se puede confiar. Para lo que haga falta. Si por casualidad alguien llamara preguntando por Enrique Solís, necesitamos que lo comunique de inmediato, por favor. Sí, cómo no, pero ¿sí? ¿Qué le digo a la persona que llame? Trata de conversar con esa persona, buscar algún tipo de información, ¿sabe? Dígale que todavía tiene la habitación vacía, que está esperando por él. Sí, comprendo. ¿Y Enrique Solís está en Cuba? Lo siento, Rosa, pero no le puedo decir mucho todavía. Ay, discúlpeme, sí, yo comprendo. No se preocupe. Bueno, gracias por la colaboración. No, para lo que haga falta, ya le dije. Y no se preocupe, ya no me voy a mover de aquí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Todo está bien así, doña. No se preocupe. Más tarde yo le voy a mandar a que le limpie la habitación. ¿Está bien? Ah, si es alguien me avisa. Claro que sí. Permiso. Exactamente lo mismo. Nadie ha preguntado por esto todavía. Ok, perfecto. Clara, muchas gracias por su comprensión. Conmigo siempre se puede contar. Pero ahora estoy asustada. ¿Quién es esa mujer que yo tengo metida en mi casa? La
dinero. Ya me llevo lo del puro. Está completo. Yo pensaba. No tenía que comprobar nada. Lo peor calidad. ¿Cuál? Tremendo viaje. No sabes nada. Cuando se te acabe, mira. Avisa. Nerviosa, rara. Casi ni me permite que le arreglen la habitación. Y no se mueve de la casa. Yo necesito que usted siga actuando normalmente. Espero no meter la pata. Ay, perdón. No se preocupe, no se preocupe. ¿Tiene alguna otra reservación? Sí. Debe llegar hoy. Es un escritor. Viene con frecuencia. Un hombre serio. Dice que está escribiendo una novela que se desarrolla en La Habana. Es como casi todos mis huéspedes de Centroamérica. ¿Tiene su nombre? No, sí, me lo sé. Adolfo. Adolfo Serrano. ¿Alguien más? Reservación, no. Pero a veces vienen sin avisar porque alguien les recomienda. Bueno, necesito que me tenga al tanto de cualquier persona que vaya a su casa. Puede contar con eso. ¿Y eso? Salió de compra, ¿no? Bueno, estoy actualizando la información, pero hasta ahora aparecen 11 carros hospedados en hoteles y casas de arrendamiento, pero ninguno con carro. Susel, imprime esa lista. Es posible que este carro con K sea una desinformación para protegerse. Yo estoy de acuerdo con eso. Susel, ¿y tú me tienes el nombre que te di por teléfono? Adolfo Serrano. Tiene 45 años, ha entrado en 4 oportunidades al país por motivos de oficio en escritor. No tengo nada que llame la atención en cuanto a su conducta. ¿Y de la chapa del auto del otro caso? Esa información ya la tiene el jefe. Señor Serrano, ¿qué tal su vida? ¿De bien? Muy bien, de maravilla. Pase, por favor. Chicas, estoy muy complicado con eso de la viejita, pero me pagan bien. ¿Entonces te conviene? Sí, pero me da pena contigo porque ahora solamente puedo venir por la tarde. Además, yo creo que a tu marido no le gustó mucho verme aquí. Ah, se vendría y me miró con una cara. No te preocupes por él. Estaba de mal genio, pero nada por ti. ¿Estás segura? Claro que sí, niña. Lo que pasa es que tuvo que dar un viaje a San Antonio de los Baños con gusto. ¿San Antonio de los Baños? Uh-huh. Oye, es buena tierra. Seguramente que te trae buenas frutas, viandas, vegetales. A veces. Bueno, mirando los colorcitos que trae, a veces te gusta el mundo. Me parece que me voy a quedar con el moradito oscuro ese. Viste, yo lo sabía. Muchachos, si yo te conozco. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Fernando, Rafael Viciedo puede estar viviendo en una finca en San Antonio de los Baños. Correcto. Eduardo González Arias, claro que lo conozco. Hecho por esa empresa que usted dice y hace uso de ese auto como si fuera propio. Evidentemente nadie lo controla. ¿Y su conducta, aparte de esto del auto? No había nada especial hasta hace poco. Pero a mí... una discusión con un joven en el bar. ¿Qué pasó? El muchacho le gritó en plena calle que lo había estafado, que le vendió picadura de tabaco. ¿Y cómo reaccionó Eduardo a esto? Bueno, según se dice que no le hizo caso, se montó en su carro y se fue. ¿Quién es el muchacho? Alain de Río. Le da un montón de dolores de cabeza a sus padres. Y esta no sé cuántas escuelas. ¿Se sabe si este Alain es consumidor de marihuana? Bueno, se dice que consume, pero es que no tenemos nada en concreto todavía. La verdad, mayor, es que yo, vaya, de vez en cuando, usted sabe. ¿Consume droga? Marihuana, mayor. Nunca he probado otra cosa. ¿Cómo la consigue? Eduardo. Él es el que siempre me la ha vendido. Pero la última vez me estafó. ¿Tiene idea dónde Eduardo consigue la droga? Mayor, usted habla de droga y a mí me sube un escalofrío así por el estómago. Es marihuana nada más. Y la marihuana no es droga.
Sí, yo lo sé. Voy a acabar con tu vida igual. Piénsalo. Es todo, Alain. Puede retirarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, me hablaron de un alquiler. Que me hablaron de un alquiler. Ah, sí, no, aquí se pero usted viene a recomendar. Sí, ¿cómo que no? Vengo de parte de Tania, de la Florida. ¿De quién? De Tania. Sí, Silvio, pasa. Silvio, efectivamente, Rafael Viciado apareció en una finca en San Antonio de los Baños. ¿Al fin una buena noticia? Vive en una finca en un lugar llamado San Paul, pero no es el propietario de la finca. Aquí tiene toda la información. Ordene. Perfecto, mantengan el control. Cualquier movimiento me avisan. A la casa donde se hospeda la reina acaba de llegar una mujer con una maleta, al parecer para hospedarse. Bueno, la casera quedó en llamarme si pasaba eso, pero... Bueno, ¿no ha tenido tiempo o está en complicidad? No lo creo. Bueno, no podemos descartar ninguna posibilidad. Si esa mujer sale con un maletín como el que te describió la arrendataria, no podemos perderla de vista. Y tampoco podemos obviar al otro huésped, al escritor. Me está llegando una foto. Y yo acabo de recibir un mensaje de la casera. A ver, dice, llegó huésped. Es primera vez, Marina Guerrero. Marina Guerrero. Marina Guerrero Hidalgo llegó en vuelo de Copa, es primera vez que viaja a Cuba. A ver si esto es una operación bien organizada como estamos pensando. Esta mujer puede ser la persona que viene a recoger la droga. Bueno, yo voy a verificar con las otras dos arrendatarias. A ver si recibieron alguna llamada, aunque quedaron en avisar. Manténganse al tanto de cualquier otra entrada o salida a la casa, ¿está bien? Diga, sí, muy bien, sí, cómo no, enseguida. Thank you.
hace? Permiso. La llaman por teléfono. ¿A mí? Diga. Susel, búscame rápido este teléfono, por favor. Fernando, Ana Reina recibió la llamada de un hombre. Sí, el número del que lo llamaron es en el Vedado y está a nombre de una mujer. Salgo para allá enseguida. La propietaria de la casa desde donde llamaron renta habitaciones y yo recibí un huésped. Christian Verdaguer. Mira cómo se escribe el Christian. Con K. ¿Anda nuevo? Creo que tenemos al tal Carlos, ¿cómo se llama? Déjala ir. Déjala ir. El objetivo es el que está llegando ahora. Correcto. Fernando, Carlos llegó a la casa donde se hospeda la reina. Yo estoy cerca, voy para allá. Y se arriesgó, pues no podía llegar a su destino con las manos vacías. Permiso. Puede. Tenía pasaje para Europa hoy, dentro de 3 horas. Es la primera vez que entra a Cuba. O sea, un poco más de 24 horas aquí y con dinero solamente para este viaje. Los que trasladan la droga generalmente reciben el dinero cuando regresan. Y al parecer no esperaba otros envíos. Ordene. Jefe, es clorhidrato de cocaína. Si en un informe le mando los detalles. Le realicé los análisis a ambos, pero dieron negativo. No consumen droga. A la orden. Yo nunca había visto tanto dinero. Junto oficial.
Era la oportunidad que tenía de cambiar la vida de mi familia. ¿Por qué Carlos Conca? Mire, oficial, es para que yo no conozca mi verdadera identidad. Pero si ya usted lo sabe todo, además me tiene mi declaración. Haga lo que tenga que hacer. La finca es propiedad de un hombre que se fue a vivir a Baladro y la heredó de su padre. Trajo esta pareja de Santiago de Cuba para que la cuidara, Rafael Viciedo y Emery Benítez. ¿Hay vínculo anterior entre Viciedo y el propietario de la finca? No, que sepamos no. La finca estuvo abandonada por mucho tiempo. Él trajo esta pareja, se la entregó y se marchó de inmediato. Nosotros pensamos que eso es una compraventa que no se ha legalizado todavía. Necesito todos los datos del propietario legal de la finca para que Matanza lo ubique. Aquí está todo. Te entrego todo lo que tengo. ¿Cuánto tiempo hace que esta gente esté en la finca? Unos 6 o 7 meses más o menos. ¿Comportamiento de Viciedo y de la esposa? Nada especial. Se le fue muy poco. ¿Venta de productos de la finca? Nada. Como te dije, eso estuvo abandonado por mucho tiempo. Y yo creo que eso solo da para autoconsumo. Dime una cosa, René. ¿Movimiento de drogas? ¿Aquí en el pueblo? Nada. Nosotros tenemos el sistema bien organizado y nada. ¿Tienes alguna persona de confianza alrededor de esta finca? Sí, Alex. Es un muchacho que pasó el servicio militar con nosotros y trabaja con su padre en la finca colindante a esta que nos interesa. Sí, sí, pero no será demasiado joven para lo que necesitamos. No. Hay algo raro ahí que no me gusta. ¿Qué es lo raro, a ver? Mira, por esa zona, todos nos llevamos bien. Bueno, nos ayudamos como vecinos que somos. Pero ese tipo no quiere trato con nadie. Nunca sale de la finca, siempre está encerrado. ¿Tú tienes una buena visión de su tierra? ¿Las tiene bien atendidas? Yo ahora el sembradío no lo puedo ver bien. Hay unas matas en el medio. Y... ¿Tú has visto a esta persona visitar la finca? Es que no se ve a nadie. Bueno, aunque hay veces que veo un carro... ¿Qué tipo de carro? Un ladro. ¿Chapa estatal o particular? No, no me he fijado. ¿El chofer del auto puede ser este? Es que no sé decirle, puede que sí, puede que no. Yo estaba en lo mío, ¿me entiendes? Alex, tú conoces la marihuana, ¿verdad? Ah, ¿qué pasa? Yo... ¿Pero no me meto en eso? No. Eso nosotros lo sabemos. Pero necesitamos que la conozcas bien. Yo te voy a dar una foto con René, aparte de la foto de Pedro y del chofer del auto. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Mantente al tanto de cualquier movimiento en la finca, sobre todo de Rafael Viciedo. ¿Está bien? Alex, ya sabes, cualquier cosa me localiza de inmediato. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, man. Aquí tengo la fecha del juicio del caso de Carlos Conca. Se le dio conocimiento a su embajada, me entrevisté con el abogado que le asignaron y con algunos familiares del acusado que vinieron. ¿Se mantiene la misma petición fiscal? La misma. En el caso de Enrique Solís, se tuvo en cuenta su colaboración. ¿Algo nuevo sobre lo de San Antonio de los Baños? Nada. Seguimos estancados en este caso y me preocupa que la marihuana siga caminando. Bueno, pero hasta el momento no hay ningún movimiento nuevo. ¿Tú tienes la seguridad de que nos llega el 100% de la información? Mi mamá está muerta. Muerta. Dani. Vete aquí. ¡Vete! ¡Vete, coño!
voy para el juicio. Bien, cuando regrese hablamos. Por el delito de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares, el Tribunal Popular Provincial de La Habana sancionó a los ciudadanos Enrique Solís a 15 años de privación de libertad, Pablo Asué a 17 años de privación de libertad, Ana Reina Fernández a 17 años de privación de libertad, Carlos Verdaguer a 17 años de privación de libertad. Nada, Pedro está todo el tiempo en la casa, tranquilo. ¿Y has visto el lado del carro? No, no lo he visto más. Todo está como detenido. Nadie entra ni sale a la finca, Pedro no se mueve de la casa. ¿Habrán detectado alguna de las medidas que estamos aplicando? Silvio, me preocupa la seguridad de tu agente. No, con el agente no hay problema. Creo que tenemos que buscar nuevos caminos para avanzar en este caso. Bueno, para eso estamos aquí. Silvio, tengo una información importante.